Un 25% dels gossos domèstics pateixen obesitat. Els veterinaris aconsellen que, com a les persones, els gossos han de fer exercici diari i no han de menjar entre hores, sinó de forma regular. La veterinària de l'establiment Don Canino a Sant Cugat ens explica quines pautes ha de seguir el propietari perquè el gos estigui sa i fort. Medirle el alimento. Al igual que nosotros tenemos, por ejemplo, tres comidas básicas en el día, que el desayuno, la comida, la cena, el perro también debería tener hábitos de comer o dos veces o tres veces, o incluso hay gente que le da una vez, pero no comer durante todo el día. El peso en los perros es común y sobre todo en razas, por ejemplo, como el carlino, el labrador, que son razas que son bastante populares, son razas que tienen tendencia a la obesidad. A més que una mala alimentació pot comportar problemes més enllà de l'obesitat. Por ejemplo, si tu perro va a quedar solo durante una tarde y cuando tú te vas o cuando tú vuelves a tu casa, le haces al perro muchos mimos o lo tratas así como que le pasó como una desgracia, eso hace que el perro realmente tenga la impresión de que sí, de que fue algo difícil. En cambio, si el perro se entretiene, si tú, por ejemplo, cuando te vas le dejas un juguete o le dejas una chuchería al perro, eso hace que el perro lo relacione con algo mejor. Un dels altres problemes que poden tenir els gossos és l'ansietat. Quan la pateixen és quan poden trencar o ingerir objectes que no són per menjar. És, sobretot, quan els deixem sols, quan més es donen aquests comportaments. Tienen tendencia a la acumulación de sarro. Por lo tanto, un problema importante en los perros raza pequeña es que acumula mucho sarro y eso tiene como consecuencia, lo primero es la halitosis, que tienen mal aliento. Y lo segundo es que con el tiempo que va pasando hay una infección de la boca y pierden dientes o pueden tener problemas mayores, incluso problemas de la cardíacos, por ejemplo, por poner un ejemplo. La qüestió del pèl també és important a tenir en compte. Explícanos, ¿cada cuándo tenemos que traer al perro? Bueno, depende de qué razas, pero normalmente los perros caseros, como por ejemplo este que es un schnauzer o un bichón maltés, un yorkshire, pues se recomienda cada mes y medio traerlo a peluquería. Para tener una higiene, básicamente para ellos y también para casa, no es muy higiénico tener un perro en casa que esté lleno de nudos o sucio. Sí, me han pedido que les haga crestas, que les haga, bueno, mil cosas me piden, hasta me han preguntado ahí algún cliente si se puede teñir y todo eso, que también se hace. ¿Se tiñen? Se tiñen, se ponen extensiones también, también. O sea, que tú también corroboras que se parecen a sus dueños, ¿no? Exacto, se parecen a los dueños, sí, sí, sí. Des de Don Canino a Sant Cugat es recomana portar la teva mascota al veterinari entre 4 i 5 vegades, si és cadell. Quan es faci gran, asseguren que amb una vegada a l'any n'hi ha prou.